Hola, bienvenidos a una manera nueva de hacer críticas de películas. Esto es Urquhart Review y hoy toca Annette. Para comenzar bien, enterémonos de qué va la película y por lo tanto necesitamos una breve sinopsis de la misma. ¿Y quién mejor para hacerlo que el jefe del mundo, el increíble y el único? Jeff Bezos. ¿Jeff? Muy buenas a todos, soy Jeffrey Bezos, lo tengo todo y pronto esta peli también. Os voy a contar la breve sinopsis de esta película, hoy Annette. Henry es un monologuista cómico de humor incisivo. Anne, una cantante de renombre internacional. Centro de todas las miradas, juntos forman una pareja feliz rodeada de glamour. El nacimiento de su primogénita, Annette, una niña misteriosa con un destino excepcional, les cambiará la vida. Y ahora la parte que más me gusta. Esta película ha costado una cantidad de... redoble de tambores... $15.5 millones. Bueno, nada, calderilla. Gracias, Jeff. Y seguimos con el reparto. Vamos a hablar con el reparto y para ello tenemos al gran Indiana Jones. Indiana, ¿estás con los actores? Vamos a repasar un pelín la carrera de estas personas. Muy buenas, Adam Driver. Hola, buenas. Cuéntanos tu vida y carrera en 30 segundos. Nací en el 83, tengo 37 años, llevo actuando desde 2010 y mi carrera no ha hecho más que crecer. Desde que interpreté a Kylo Ren en la saga de Star Wars, no me da la vida para rechazar papeles. He hecho pelis con J.J. Abrams, Scorsese, Spike Lee, Terry Gilliam, Jim Jarmusch, Noah Baumbach y Ridley Scott. He sido nominado 2 veces a los Oscar por Blackasman y Marriage Story. Y en más sitios, pero no me importa. ¡Mucha suerte! Veamos qué nos cuenta Marion Cotillard. Bonjour, soy Marion, nací en París en el 75. Actué en pelis francesas hasta que Tim Burton me quiso para Big Fish. Después Nolan pensó en mí para Origen. Gané un Oscar en 2008 por La Mom y después de aquello he sido la francesa de Hollywood. He pasado una noche en París. Despertarme en Macbeth, he sido aliada de los Assassin's Creed y amigo de Batman. Genial. Y por último, Simon Helberg. Solo tengo 10 segundos para ti. He sido Howard en Big Bang Theory durante 10 años. ¿Ya? Sí. Devolvemos conexión a Urco. Gracias, Indy, gracias por todo. Y comencemos con la crítica de Annette. Bueno. Vale, para empezar tengo que decir que al principio, al ver el tráiler, no me causó demasiada... No sé, me parecía un tráiler muy raro. Yo no sabía de la existencia de esta película hasta que vi el tráiler. No sabía que se iba a estrenar, no sabía que los actores iban a ser Adam Driver y Marion Cotillard. El director era totalmente desconocido para mí. Y entonces me puse a ver el tráiler y el tráiler era una locura. No había leído ni la sinopsis ni nada. Y ves el tráiler y dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es muy raro. Era un tráiler muy raro, rarísimo, pero a la vez que te gustaba. O sea, era una mezcla de muy raro, pero que te gusta. Y la película también es eso mismo. Es muy raro. Una película muy rara, diferente, más que rara, diferente, ¿no? Especial, ¿no? Y la película también ha creado mucha expectación, pues por... no sé por qué. No sé por qué, pero ha creado mucha expectación en redes. Annette, quiero ver a Annette, quiero, wow, mañana se estrena Annette, he visto a Annette, he leído muy buenas críticas. Y el póster también es maravilloso, el póster, ¡pum! Este. Yo creo que nadie sabía nada hasta ver la película de lo que iba. Tú empiezas a ver la película sin saber nada, porque solamente has visto el tráiler, has leído la sinopsis. Tampoco te dicen mucho, ¿no? Hemos visto lo que nos ha dicho Jeff Bezos. Pues bueno, tampoco te dice nada. Y empiezas a ver la película, 10 minutos, 20 minutos, no te enteras de nada, es algo rarísimo que dices, ¿esto qué es? Pero a la media hora pasa algo y dices, wow, wow, esto mola, esto mola. Es una historia, en general,
Muy cotidiana, una película que la hemos visto 80.000 veces, pero con un toque diferente, que es como si fuera todo una obra de teatro. Y ahí voy. Es un musical y es una obra de teatro. O sea, la película en conjunto es una película como si fuera hecha en un teatro y también es un musical. Y eso a la gente le puede no gustar demasiado, porque para empezar, los musicales a la gente no les gustan porque tienen que leer subtítulos. Bueno, a ver, es lo que hay. En España se doblan todas las películas, pero no vas a doblar a gente cantando. Porque entonces, ¿cuál es el sentido, no? Y todo el decorado en la película es como si fuera un teatro. Es como si estuviésemos viendo una obra de teatro en versión cine. Todo el decorado está hecho como eso, ¿sabes? Si estuviésemos viéndolo en el Coliseo. Y bueno, no me quiero meter mucho en spoilers, pero bueno, os voy a contar una cosita que me ha encantado, que hace que la película sea mucho mejor, que es... Bueno, si no queréis saber esto, os vais, veis la película y volvéis luego. Pero bueno, el personaje de Adam Driver es un cómico y el personaje de Mario Cotillard, pues es una dramaturga, ¿no? Son cosas opuestas, dos personajes que hacen lo opuesto, ¿no? Aunque en el mismo gremio. Y bueno, se enamoran y tienen un hijo, una hija en concreto, que es un tanto especial, no es como un niño normal, no es un niño. Es una marioneta, un muñeco, un pinocho, ¿sabes? Un títere, como unos guiñoles, un títere de madera como Pinocho. Ahí dices, ¿esto es real? Porque vemos el parto. En el parto todos los médicos cantando al unísono, diciendo, ¡fuera! ¡Expúlsala! No dicen esto, dicen, cantan algo, no me acuerdo. Toda la película es básicamente cantando. Hay obviamente diálogos que no son cantando, pero la mayoría de estas son cantando. Lo que viene siendo un musical, ¿no? Lo que viene siendo lo que es un musical. Pues cuando se enamoran, cantan una canción. Cuando están tristes, cantan una canción. Cuando están, yo qué sé, peleándose, cantan una canción mientras se pelean. Vale. Bueno, tanto Adam Driver como Marion Cotillard, para mí, tienen que estar nominados a mejor actor o actriz en los Oscars. Claro, en los Oscar como actor o actriz, porque en los Globos de Oro y en los demás han hecho la gilipollez de meter al actor y a la actriz en el mismo... en conjunto, ¿sabes? En la misma categoría. A mí me parece una gilipollez, te vas a llevar menos estatuillas, tienes menos posibilidades. No sé, me parece una gilipollez total. Pero bueno, ¿por qué se tienen que llevar el Oscar? Interpretan a personajes como si estuviesen en una obra de teatro. Toda la forma de hablar, de gesticular, bailan, las coreografías de baile también, cantan, no sé cómo cantan, no sé si el cantar ha sido metido luego por voz en off, o si han cantado mientras se rodaba la propia escena. Y Adam Driver le hace un trabajillo a Marion Cotillard y encima de mientras canta. ¿Sí? Indy, ¿puedes preguntarle eso? ¿Cómo va? ¿Cómo fue rodar la escena del Cunilingus? Fue divertida. Y bueno, pues para terminar, pues eso, que me ha gustado porque es algo diferente. No estamos acostumbrados hoy en día a ver cosas diferentes, cosas... Estamos acostumbrados a ver cosas guays, como puede ser películas de superhéroes. Ayer mismo tuvimos el tráiler de Spider-Man No Way Home. Porque todas son Far From Home, Homecoming, ¿sabes? Que esas están guays, pero no son originales. Y esta película es muy original y por eso mismo me encanta. Y luego también el significado de la niña. Eso... Yo creo que lo he entendido. A mitad de la película ya lo entendía y al final me lo ha dejado como entrever qué quiere decir eso. Bueno, a esta película le voy a poner un 8. Por eso, por la originalidad y porque me ha gustado, me ha entretenido. Estaba a punto de, en muchos momentos, a punto de aburrirme, pero en ningún momento me ha aburrido. Y eso es un punto a favor. Yo le daría un 7, pero por la originalidad le pongo un 8. Porque así soy yo, así de majoso. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Si os ha gustado, dadle a like. Si os ha gustado este nuevo formato, que tiene mucho trabajo por detrás, dadle a like. Nos vemos en la siguiente review o trailer reacción. Y... ¡Adiós!